La sede de la Asociación de Vecinos La Silera en la Plaza de Munda ha acogido este domingo el tradicional Entierro de la Sardina, un encuentro popular que permite poner el broche de oro a las fiestas del carnaval en Montilla. El colectivo vecinal ha recuperado esta tradición que no se celebraba en la ciudad desde hace 5 años y que sirve para despedir la fiesta de los disfraces abriendo el tiempo de la Cuaresma. La Asociación de Vecinos ha destacado la buena acogida que ha tenido esta iniciativa respaldada por numerosos montillanos. La idea es ir rescatando todas las actividades que se desarrollaban en el entorno del barrio y entonces pues esta era una de las que se habían quedado atrás hace 5 o 6 años y hemos intentado un poco reconstruirla y reestructurarla y ponerla al servicio de los vecinos, ¿no? Buen ambiente y alta participación de vecinos en esta despedida del Carnaval de Montilla, un encuentro que estuvo presidido por numerosas personas ataviadas con el riguroso luto que se exige para este día y por la sardina, aunque esta finalmente fue indultada. Dada la importante presencia de vecinos, la Asociación La Silera ya está planteando continuar con la organización de este evento para los próximos años e incluso se plantea trasladar la fiesta fuera de la sede con el fin de propiciar una mayor presencia de personas. La idea es continuar año tras año con la actividad o bien aquí dentro del colegio o bien en el entorno de la plaza o lo que sea. Este año por retomarla hemos querido hacerla aquí porque era más cómodo y era, teníamos más posibilidades de aglutinar a gente, ¿no? Si la fiesta viene bien, pues ya se hará en otro sitio, en la Plaza de Munda, siempre en el barrio, pero donde creamos que se pueda hacer, ¿no? Para ambientar la fiesta de despedida del carnaval, la Asociación de Vecinos ha contado con la participación de la chirigota callejera de Los Chocurines y la banda de música Rock and Troll, que puso la nota musical a este encuentro de fiesta y disfraces. Tenemos un grupo de rock and roll band que han venido a colaborar con nosotros. Han hecho un esfuerzo muy grande por estar aquí hoy para abrirse al pueblo de Montilla y al barrio de La Cruz, ¿no? Tenemos también los Yogurines que van a hacer su actuación. Haremos a continuación el juramento póstumo y la sardina no se va a poder quemar, la vamos a tener que indultar porque está en estado de buena esperanza y no queremos tener problemas con medio ambiente. Con la sardina indultada y la música en directo del grupo montillano Rock and Troll, centenares de vecinos despidieron ayer el carnaval del 2018.